Bueno, muchas gracias por vuestra presencia y muchas gracias a todas las instituciones que han permitido que estemos aquí hoy. El estar aquí hoy es fundamentalmente porque hay tres pilares que lo sustentan. Uno de ellos, como no, es Rafael Arana Castillo, que como bien se ha comentado, fue uno de los fundadores del curso de Patrimonio Geológico, el más longevo de España, el más antiguo de España, relacionado con la conservación de la naturaleza desde el punto de vista geológico. Otro pilar importante que se haya hecho aquí o que se esté haciendo este evento científico y educativo es el Patrimonio Geológico de Murcia, que como estáis viendo está saliendo constantemente en la fotografía, ya incluyendo por supuesto el patrimonio mineralógico y petrológico y que, bueno, en el que se centra esta reunión científica. Y otro pilar importante, como no, es Caravaca. Caravaca, y por qué, todos me preguntan, que por qué se ha hecho este congreso en Caravaca. Y yo digo que ya que no es solamente este congreso de patrimonio geológico, de geología, sino que ya van cuatro congresos aquí en este municipio relacionados con patrimonio geológico. De ahí que bueno, es debido a la hospitalidad de su gente, por supuesto a la ayuda inestimable del Ayuntamiento de Caravaca, que aquí está su alcalde Domingo Aranda, y sobre todo, como habéis visto, debido a la belleza del propio pueblo y también porque tiene lugares de interés geológico excepcional, como bien sabéis todos, la capa negra de Caravaca. Esos son tres pilares fundamentales que tenemos. También hay que recordar que esta es la 33ª reunión científica de la Sociedad Española de Mineralogía. 33 años haciendo este evento. Y es un evento, es muy importante que nosotros seamos este número. Es decir, es para que se vea que la importancia de esta sociedad científica en España y a nivel internacional. Como ya he dicho, también incluye el curso de Patrimonio Geológico. Sobre todo para unir esfuerzos en esta época de crisis, tenemos que intentar aprovechar al máximo el trabajo que realizamos. En las reuniones científicas normalmente se hacen con seminarios específicos sobre un tema concreto. Y en este caso, pues yo propuse a la Junta Directiva que fuese sobre patrimonio geológico. Sobre todo por una cosa importante, porque esta sociedad científica tiene mucho que aportar a ese tema, al tema de la gestión, la conservación y el uso turístico del patrimonio mineralógico y petrológico, como se ha demostrado en el seminario que tuvimos ayer. Aunando esfuerzos, por supuesto, este evento está dentro del campus Mare Nostrum, están auspiciados por la Universidad de Murcia y la Universidad de Cartagena. Y sobre todo, pero por ejemplo, tenemos, pues, como no, las dos universidades englobadas dentro del campus Mare Nostrum, tenemos el Ayuntamiento de Caravaca, tenemos la Fundación Caja Murcia, el Centro Tecnológico del Mármol, que aquí posiblemente esté, hay algunos representantes de todas estas entidades, la Academia de la Ciencia de la Región de Murcia, el Instituto Geológico y Minero de España, que está aquí representado por don Ramón Aragón, el director de la sede de Murcia, y luego, pues, dentro de la Facultad de Biología, etc. Dentro de las entidades colaboradoras, pues hay muchas, porque cada entidad en esta época de crisis yo he pedido dinero o ayuda a todas. Y hay algunas que dicen, Paco, no te puedo dar esto, pero te voy a dar el vino, o te voy a dar unos vídeos y tal, o te voy... en fin, y así hemos tenido, pues, el Ayuntamiento de Cartagena, el Ayuntamiento de Molina de Segura, que es donde yo vivo, que ha traído el meteorito a la exposición que tenéis abierta hasta finales de esta semana, y la denominación de origen de Jumilla, el queso Montesinos, el parque minero, etcétera, etcétera. Luego también yo pertenezco a otras sociedades científicas, en concreto pertenezco a cuatro. Y claro, si yo organizo un evento, o nosotros organizamos un evento, pues tengo que contar con ellas. Y yo creo, por eso pone aquí, apoyan. Pero apoya a la Sociedad Geológica de España, en concreto la Comisión de Patrimonio Geológico. Apoya a la Unión Internacional de la Naturaleza. Apoya la EPEC, la Asociación para la Enseñanza de la Ciencia de la Tierra, esta tarde tendremos una conferencia. Apoya a la Sociedad Española de Ciencia del Suelo. La Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero. Y una sociedad extranjera también para la conservación del patrimonio, que es Progeo. Esta revista, este libro, pues irá, el patrimonio geológico, irá a cada una de ellas porque, en definitiva, ellas han sido
han visto la importancia de este seminario y lo han apoyado. Yo creo que es muy importante esta unión que hemos tenido para que este evento salga lo mejor posible. Y ya por último, decir una cosa. El Ayuntamiento de Caravaca ha aportado un dinero y ha aportado su hospitalidad, su sede, etcétera, etcétera. Pero hay que pensar que estos seminarios o estos eventos aportan también mucho a los pueblos donde se celebra. Y yo, pensando, calculando un poco, digo, pues lo mismo nos hemos dejado en estos 5 días, nos vamos a dejar 60.000 euros, posiblemente, no sé, pero bienvenido sea, entre restaurantes, bares, taxi, autobús, etcétera, etcétera. Por lo tanto, muchas gracias y espero que disfruten. Deseo agradecer a la Universidad de Murcia y a la Universidad Politécnica de Cartagena el que aceptaran la organización de la reunión número 33, que para mí es imposible decirlo, ¿cómo se diga? La número 33, la reunión número 33 de la Sociedad Española de Mineralogía, y la 10ª edición de un seminario que llevamos celebrando en paralelo a la propia organización de esta reunión anual de la Sociedad Española de Mineralogía. Son ya 10 seminarios que hemos pretendido que sea también un buque insignia de la propia sociedad y que tenga un carácter internacional, componente del máximo nivel de temas específicos. Es algo que se hace anualmente en paralelo a la reunión científica de la sociedad. Bien, el esfuerzo conjunto de organizadores, conferenciantes y participantes ha permitido que esta reunión sea una realidad y, por tanto, os doy las gracias a todos. Y la gracia a todos, y como decía Paco Guillén, incluso a los conferenciantes que no son españoles, thanks, Dan, for accepting coming here. Bien, muy especialmente deseo expresar mi reconocimiento a Francisco Guillén Mondéjar, a Paco Guillén, que acababa de comentarlo, y al resto del comité organizador por haber asumido esta organización, a pesar de que la situación económica de las administraciones y del país en general no era sin duda la más favorable para llevar a cabo, para afrontar un acontecimiento de este tipo. Yo creo que la determinación por rendir homenaje al profesor Arana y la oportunidad de fomentar los estudios relacionados con el patrimonio mineral pesaron, afortunadamente, más en nuestros compañeros de las universidades de Murcia y de Cartagena que el análisis frío de la situación para aceptar la organización. Gracias a su esfuerzo, al apoyo de las instituciones y de los participantes inscritos, la reunión, como decía antes, pues finalmente se ha podido realizar. La integración del seminario dentro de los cursos de la Universidad de Verano, de la Universidad del Mar, creo que ha sido un acierto, lo cual ha permitido que el número de inscritos sea uno de los más altos en la historia de los seminarios de la Sociedad Española de Mineralogía. Por tanto, enhorabuena por la idea de integrarla, lo cual ha favorecido el éxito del seminario. Bien. La reducción de la financiación en el ámbito de los proyectos de investigación creo que ha afectado sin duda este año al número de inscritos en la reunión científica y consecuentemente también al número de comunicaciones presentadas. Yo quisiera decir que tal como se indica en la carta del colectivo, como indica el colectivo Carta por la Ciencia, solo en el marco de una estrategia consensuada en la que participe la comunidad científica podrá diseñarse una salida viable a la crisis que afecta a nuestra sociedad, una salida en la que la ciencia y la tecnología constituyen elementos básicos. Esperemos que las administraciones asuman pronto este mensaje y se pueda revertir la situación lo antes posible y que podamos volver a disfrutar de subvenciones y de financiación para poder realizar este tipo de reuniones y, por supuesto, lo más importante, que la actividad científica y tecnológica pueda desarrollarse adecuadamente en nuestro país. Bueno, vuelvo a agradecer el esfuerzo del comité organizador local y el apoyo de los patrocinadores que han hecho posible que la SEM pueda celebrar esta 33 reunión, de la que podremos rendir el homenaje merecido a uno de sus miembros más destacados, el profesor Rafael Arana Castillo, al que sin duda todos los que estamos aquí creo que en parte hemos venido pues, por el cariño que él siempre nos dio a todos nosotros. Pudiéramos dar un homenaje cumplido y sentido a un profesor como era Rafael Arana, tan especial de la Universidad de Murcia y con tanto prestigio fuera de nuestro campus y de nuestra región de su día a día. Lo cierto es que creo que lo que nos han organizado y el esfuerzo que han realizado los organizadores para llevar a cabo esta actividad ha sido grande, pero el resultado
creo que ha tenido éxito y por tanto de eso nos debemos sentir muy, muy satisfechos. Lo importante es que hagamos cosas, eso es importante, porque tenemos un público que, aunque parezca mentira, e incluso hasta sin beca, pero está ávido de hacer cosas. Así que muchas gracias a todos, a ustedes bienvenidos a los congresistas. Nos dirigirá la palabra el ilustrísimo señor don Domingo Aranda Muñoz, alcalde presidente del excelentísimo ayuntamiento. Hablar de geología pues trae a la cabeza algo que comentaba Paco Guillén. Paco Guillén, que era la celebración aquí de algunos eventos muy importantes desde el punto de vista geológico. Tenemos con nosotros a Carlos Díaz y a Luis Arrofaz, que son un poco los herederos de aquello que ocurrió aquí hace tiempo, ¿no? Con la figura de Pedro García Esteller, geólogo, que fue alcalde de Caravaca y fue el que propició realmente ese inicio de actividad, ¿no? Si antes en el trabajo que hemos hecho de colaboración con las universidades, quiero destacar aquí también el trabajo que ha hecho la responsable de Cultura del Ayuntamiento de Caravaca. Ahora sí mismo lo hago con el personal del Instituto San Juan de la Cruz, que ha sabido un poco llevar esto hacia adelante. Y después también hay algo que me gustaría decir, ¿no? El que en el curso, y es un poco también refiriendo de nuevo a las palabras de Paco Guillén, el curso que hable sobre conservación y uso cultural y turístico del patrimonio, pues la verdad que nos abre una puerta absolutamente clara para que este mundo del conocimiento de nuestro territorio sea a la vez un atractivo turístico. Y créanme, no se ha hecho esta colaboración con un ambiente absolutamente financiero, pero yo estaba absolutamente claro, o tenía absolutamente claro, que tener unas personas como ustedes en Caravaca, lo único que iba a ser posible o que iba a partir de ese momento a ocurrir es que fueran embajadores de lo que significa Caravaca de la Cruz, una bellísima ciudad que me interesa muchísimo que conozca muchísima gente. Pero para hablar de geología, para hablar de nuestro territorio y de nuestro patrimonio. Me encantó que el curso fuera esa orientación, que es abrirle al público en general algo que en alguna ocasión se queda mucho dentro de un marco científico. Y por último, decir que Caravaca de la Cruz les acoge con toda satisfacción, que desea que sean absolutamente felices en este tiempo en el que están aquí y que recordaremos muchísimo su visita. Porque lo que estamos hablando es de territorio y es de ciudad. Como digo, algo que unido al final puede ser un atractivo cultural y turístico, y por eso debemos luchar. Y luchar con nuestros propios medios, como decía don Fernando, con nuestros propios medios. Lo que seamos capaces de hacer, ahora mismo tenemos absoluta obligación de hacerlo, porque depende muchísimo el futuro de nuestras actuaciones en esta instancia. Pues muchísimas gracias a todos. Yo quería hacerles una reflexión porque me ha llamado la atención en el ámbito de la de las actividades de su sociedad, de la Sociedad Española de Mineralogía, la oportunidad que yo creo de enfocar tanto esta reunión como el curso en esa defensa de un patrimonio como es el patrimonio geológico, en el cual desde luego creo desde un investigador de un área con un mayor conocimiento de la sociedad, de la importancia que es conservar ese otro recurso natural que es la biodiversidad, se da cuenta que a pesar ya de esos años de andadura importantes y la conciencia social que ya existe desde hace décadas, más en otros países que en el nuestro, de la necesidad de conservar esa biodiversidad, se da cuenta que tras esos muchos años sigue siendo imprescindible seguir realizando esfuerzos y esfuerzos importantes en las financiaciones de la propia proyectos europeos y de proyectos nacionales, así lo contemplan en su importancia. Lo que me hace pensar que a todos ustedes les espera una muy ardua tarea, porque si en eso que ya hay una conciencia importante de la conservación de los recursos genéticos, recursos genéticos vegetales o animales, aún hay que hacer un esfuerzo continuado de seguir convenciendo a la sociedad de su importancia, en un ámbito como este, que yo creo que el conocimiento que tiene la sociedad es el menor y la preocupación es mucho más reciente, ya les digo, les espera una ardua tarea y un trabajo ingente
pero no por eso deben de renunciar a hacerlo. Y no cabe duda que en Murcia, tanto en la comarca, en esta zona de la región, en las distintas comarcas, la comarca del noroeste, también el altiplano, también en la zona de Cartagena, bueno, pues tenemos recursos importantísimos que poder seguir poniendo en valor y seguir conservando, pues como se pretende en este congreso, pues con fines docentes, con fines científicos, con fines educativos y, por qué no, con fines turísticos. Precisamente hace unas semanas, en uno de los proyectos en los que yo estoy implicado y además que ha sido financiado generosamente por proyectos europeos de conservación de recursos fitogenéticos, en este caso del astrágalos nitidiflorus, una especie que crece en cercana a Tallante. Bueno, pues hizo una ruta precisamente pues para concienciar a la sociedad y a los que participasen en esa ruta de la importancia de conservar un recurso genético como ese, más allá de la posible utilidad que pueda tener o no actual de los recursos naturales en cuanto a la biodiversidad, pero también en cuanto a la geodiversidad y a la geoconservación en la cual se hace especial incidencia tanto en este congreso como en este curso. Por eso, pues no cabe duda que quiero reconocer la felicitación que les hago por lo oportuno del tema. Y bueno, y simplemente para terminar, también no quiero dejar de referirme, aunque habrá ahora un acto posteriormente al de la inauguración, profeso para ello, pero bueno, quería aprovechar también mis palabras para decir que, aparte de bueno, pues la oportunidad de marcar este curso de patrimonio geológico, del cual el profesor Arana fue uno de sus promotores, bueno, pues enmarcarlo precisamente en esta 33ª reunión científica, pues yo creo que si cabe aún le da un mayor compromiso, por decirlo así, con los que, tanto desde la sociedad como desde los organizadores del curso, con los que estuvieron en origen en esas iniciativas, y sobre todo cuando a la calidad indiscutible científica y docente se une también una calidad humana que ustedes, muchos de ellos que tuvieron la gran suerte de poder frecuentar más la compañía de él que yo, pero que también yo le tuve un gran aprecio, pues ya digo, con todo ello daríamos ese marco ideal para dar el rendido homenaje que sin duda se merece el profesor Arana. Decía, muchas gracias de dejarme a mí el último turno de palabra para hacerlo, pero bueno, lo aprovecho, pero sí, no solamente en mi nombre, sino como es lógico, en el nombre de todas las instituciones que estamos aquí representadas, del Ayuntamiento, de la Universidad de Murcia, de la Politécnica de Cartagena, de la Sociedad Española de Mineralogía, pues damos por inaugurado esta 33ª reunión científica de la sociedad y la 10ª edición del curso sobre patrimonio geológico del profesor Rafael Arana Castillo, que como saben era catedrático de cristalografía y mineralogía de la Universidad de Murcia. Me acompañan en la mesa Roque Ortiz Silla, representante del Departamento de Química Agrícola, Geología y Edafología de la Universidad de Murcia, Carlos García Izquierdo, representante de la Academia de Ciencias de la Región de Murcia, Emilio Galán Huertos, representante de la Sociedad Española de Mineralogía, como yo mismo, vicerrector de la Universidad de Murcia. Y en primer lugar vamos a dar la palabra agradeciendo a todos los presentes, que veo que se han quedado todos, eso está muy bien, la palabra al representante, a Roque Ortiz, representante del Departamento de Química y Edafología, que hará una semblanza de la persona del profesor. Excelentísimo rector magnífico,
de la Universidad Politécnica de Cartagena, excelentísimo señor vicerrector de la Universidad de Murcia, señoras y señores. El día 30 de junio de 2011 falleció el profesor Rafael Arana Castillo, catedrático de Cristalografía y Mineralogía de la Universidad de Murcia, excelente geólogo, gran investigador y esposo, padre, abuelo y amigo ejemplar. El pilar sobre el que construyó su vida fue el amor que le profesó a su familia y a su trabajo en la universidad. Con la obligada reflexión que proporciona el tiempo ya transcurrido, pero con el recuerdo latente de su persona, no quisiera que el afecto que he sentido por Rafael en los 32 años que mantuve un contacto muy directo e ininterrumpido con él, altere la valoración que voy a realizar sobre su vida y su obra. Rafael Arana Castillo nació el 22 de diciembre de 1942 en Bérchules, población de la Alpujarra granadina, en donde discurrió su infancia y parte de su juventud. Cursó el bachillerato en el Instituto Padre Manjón de Granada. Posteriormente inició su dilatada trayectoria profesional y universitaria en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada, en la que se licenció en Ciencias Geológicas en 1967, doctorándose en 1972 con una tesis dirigida por su maestro, el profesor Manuel Rodríguez Gallego, titulada Investigaciones Mineralógicas en Sierra Nevada, Cordillera 28, que aún en 1979 en el Departamento de Cristalografía y Mineralogía de la Universidad de Granada, primero como profesor adjunto interino, hasta que en 1975 obtuvo por concurso oposición una plaza de profesor adjunto numerario. Posteriormente, en 1979, así como numerosos proyectos de investigación financiados por entidades estatales y regionales. Fruto de estas investigaciones fueron más de 150 artículos científicos en revistas de prestigio y la presentación de más de un centenar de comunicaciones a congresos y simposios nacionales e internacionales, además de diversos libros. Creo que uno de estos últimos, de los que se sentía más satisfecho, es la amplia obra El patrimonio geológico de la región de Murcia, que hemos estado viendo unas diapositivas anteriormente, a la que Rafael Arana y su equipo de investigación dedicaron mucho tiempo y esfuerzos para describir minuciosamente los lugares de interés geológico de esta región y posteriormente para actualizarlos de forma permanente.